Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Yo soy TeddyXD y en el día de hoy les vengo a traer otro video más para el canal. Sé que muchos de ustedes estaréis preguntando ¿Por qué no he subido ni un solo video a mi canal? ¿Por qué ya llevo 3 meses sin subir nada? Y es que la verdad es que es un tema bastante, bastante chistoso, porque literalmente yo sí tengo tiempo de hacer un video, sí tengo tiempo de poder editarlo y sí tengo tiempo de poder subirlo, pero es la flojera y la hueva y todo lo demás que le quieres decir que no me deja hacerlo, ¿vale? O sea, porque literalmente digo, yo tengo tiempo de hacerlo, pero no quiero hacerlo. O sea, como que ahí no va bien la cosa, ¿vale? Y muchos de ustedes pues les da por igual si subo o no un video, a lo que conlleva a que no suba nada. Sí, es cierto, ¿vale? Sí, es cierto, tengo momentos en los que no tengo que hacer nada, o sea, no puedo hacer nada más bien, y que realmente me es complicado tratar de subir un video, ¿vale? O sea, te juro que ahorita, actualmente, este es el único video que he podido editar, grabar y sin nada más que hacer, ¿vale? O sea, es lo único que he hecho, ¿vale? Voy a hacer un gameplay próximamente, lo van a ver, sí, pero podríamos decirlo así que no va a ser tan un gameplay, porque literalmente vamos a estar haciendo pendejadas, yo y unos compas más, y ustedes saben que entre compas nos queremos todos, ahí nos divertimos muchísimo. Saben que también es verdad, yo no voy a subir ni un solo video, lo dije claramente, yo no voy a subir ningún solo video hasta que yo termine mi preparatoria. Y es que la verdad es una cosa que, bruto, que bárbaro, tú, es un poco complicado y un poco fácil, ¿vale? O sea, como que no quiere y como que sí, ¿vale? O sea, ya no es difícil para mí tanto la escuela, pero sí quiero hacerlo, pero me da hueva, tú, me da hueva, te lo juro. O sea, subir un video es difícil, subir un video es un difícil porque tienes que tener en la mente lo que quieres subir. Miren, vamos a hacer esto, vamos a plantearlo de una vez por todas, ya de una vez. Es que hay que empezar, ya estamos en 2019, ya estamos en abril y ya vamos para marzo, ¿vale? Marzo, abril, mayo, coño, que se me olvida cuál mes sigue, ¿vale? Porque estoy tan acostumbrado a otros meses, ¿vale? Tú, la preparatoria nos consume mucho. Quiero dejar en claro lo que va a pasar futuramente en mi canal, ¿vale? Voy a hacer videos de GTA San Andreas. Ya lo había explicado una vez en un video llamado Yo Soy, ¿vale? Que ese video estará en la parte final, en donde dice Random Video. Así que vas a ir allá y le das clic si quieres verlo. Tarda 25 minutos y cacho. Y creo que te va a ser de utilidad que lo veas, porque literalmente entenderás luego por qué yo estaré haciendo eso. Pero si no quieres, pues vale, no lo veas, y ya luego futuramente subiré algún video explicando por qué tanto esto, por qué tanto aquello, por qué tanto lo otro. Voy a hacer unos videos de GTA San Andreas, de lo que consta que voy a hacer una temporada entera de GTA San Andreas y una temporada de Halo. Estos van a estar conjuntos, ¿vale? O sea, van a estar, por así decirlo, a la par. Que una semana subo un video de GTA San Andreas y la otra semana subo Halo, y a la otra semana no subo nada y a la otra semana tampoco, ¿vale? O podríamos decir así que el inicio de mes subo un video de Halo y termino de mes subo un video de GTA. Y por eso digo que va a ser una cosa muy, muy, muy raro, ¿vale? Ya te quiero decir yo nada más aquí, amigo y amiga, que voy a estar subiendo puro GTA San Andreas más que Halo, porque Halo no tengo tiempo para estar grabando, por así decirlo, videos a cada rato, ¿vale? Sí que también es verdad que es necesario, ¿vale? Es necesario tener algo en el canal, pero no me quiero solo enfocar en Halo y ser un canal de Halo, porque si fuera un canal de Halo, entonces tendría que hablar sobre cosas referentes a Halo, ¿vale? Mi canal siempre ha sido un canal diferente, ¿vale? Un canal que se basa en varias cosas, en lo que quiere la gente, pero realmente ahora me estoy dando cuenta últimamente ya que lo que quiere la gente realmente es que yo suba algo entretenido, ¿vale? Algo que parezca realmente entretenido, o sea, no algo que digas, eso es entretenido, lo vas a subir y luego resulta que no es entretenido para la gente. O sea, no puedo pediros a ustedes lo que es entretenido, o sea, no puedo preguntar qué es lo que quieren que suba, porque lo que quieren que suba sería Fortnite, sería Apex, sería el Halo de Master Chief Collection, el Gears, o sea, son juegos que yo no puedo llegar a tener por falta de recursos, ¿vale? Por falta de cosas aquí que no tengo, ¿vale? O sea, simplemente eso, o sea, no puedo subir otros tipos de juegos porque estoy limitado. Cuando jodidamente lo van a entender muy bien. Simplemente eso quería decir, ¿vale? Eso quería decir. Es un video muy, muy, bastante, ¿vale? ¿Ve? Bastante corto, ¿vale? O sea, este video va a durar como unos 9 minutos máximo. Porque yo quiero nada más decir eso, o sea, que voy a empezar una nueva etapa en mi canal, ¿vale? Y también es un aviso importante para todos aquellos y aquellas que quieran estar suscritos a este canal. O sea, no es obligatorio que estés suscrito a este canal. Tú quieres estar suscrito, suscríbete. Si no, pues desuscríbete si ya estabas. Es decisión vuestra, es decisión tuya si quieres seguir en ese canal. Técnicamente yo no voy a subir nada más que solo GTA y puro Halo, ¿vale? Que es lo único que puedo subir, ya sea Halo 2 o Halo 1, ¿vale? Y actualmente estoy trabajando en un proyecto, ¿vale? O sea, voy a empezar a trabajar en un proyecto llamado Un Nuevo Comienzo.
Este es una machinima que voy a subir, supongo yo voy a subir a finales de agosto y el próximo a finales de septiembre, ¿vale? Voy a estar subiendo un video de GTA San Andreas, ¿vale? Haciendo ilusión también a lo que es el mes de cumpleaños que tengo yo, que es septiembre, ¿vale? Y yo cumplo el 3, aunque quisiera subirlo el 3, así como subí mi video, ¿vale? Del unboxing de la computadora que os mostré. Tema del día que lo suba no es importante. Lo importante, importante aquí es lo que suba. Voy a estar subiendo videos de GTA San Andreas sobre una vida de Teddy XD, ¿vale? Sobre una vida, una línea temporal diferente a todo lo que nosotros conocemos, a todo lo que conocemos de Teddy XD normalmente, ¿vale? El Teddy XD, tanto el Toy Freddy como Teddy XD, que aparecen en los dos primeros videos de GTA San Andreas que están viendo en pantalla, por así decirlo, pues técnicamente son el mismo Teddy XD, solo que en diferentes tiempo, por así decirlo, porque la línea temporal es la misma, solo que el tiempo que transcurre a estos episodios o a estos videos, podríamos decir, pues es diferente, ¿vale? O sea, técnicamente no sé por qué no les agradó tanto el video de GTA San Andreas, pero creo que porque tardó 44 minutos y es muchísimo, muchísimo. Me sobrepasé, sí, pero debía haberlo dividido en dos partes, ¿vale? O sea, debía dividirlo en dos partes y ahí sí me salió mal. ¿En qué consiste? Aquí es un spoiler bastante fuerte, ¿vale? Pero ya de todos modos es mejor que lo sepan. Teddy XD, el que conocen Teddy XD actualmente así real, va a empezar a salir últimamente ya en mis videos próximos, ¿vale? O sea, yo voy a empezar a ser yo mismo, o sea, yo ya no voy a ser un títere, ¿vale? Un títere, a eso me refiero. Yo no voy a ser un títere de cualquiera, ¿vale? O sea, yo ya voy a ser yo como debo de ser, como debe de ser realmente, o sea, porque literalmente hay muchas cosas que yo estoy ocultando, que yo estoy dejando en mal a la gente, ¿vale? O sea, y por eso alejo a todos los que me rodean, tío. Pero qué rayos. Pero sí, o sea, cuando se arreglen las cosas por aquí yo y ya tengo una computadora bastante potente, pues ya estaré subiendo otro tipo de contenido. Pero por el momento estaré subiendo GTA San Andreas y Halo C, ¿vale? Esto es una machinima a la cual voy a estar subiendo, la que están viendo en pantalla ahorita, están viendo la imagen de la miniatura, ¿vale? Se llama Un Nuevo Comienzo del 2019 de Machinima, ¿vale? Es una machinima bastante tranqui, o sea, bastante tranqui. Y te voy a decir exactamente sus sucesos, cómo está escrita esta machinima, de dónde depara. Teddy XD ha sido revocado de su licenciatura, no de su licenciatura, más bien ha sido revocado de ser un Spartan y se ha convertido en un supervisor de bases, ¿vale? Del cual este pues va, literalmente va y está ya hablando con los soldados, todo normal, todo correcto, ¿vale? Y le pregunta a un soldado que va a ser futuramente un Spartan, ¿qué pasó con ese, aquel soldado, más bien con aquel Spartan que una vez conoció, o sea, que le habló, escucharon, no me salto. Que hablaron de él, o sea, le hablaron al soldado, le hablaron que de un Spartan que era el más chingón, o sea, por así decirlo. Y vale, podríamos decir así que este Teddy, este Spartan Teddy, que es un supervisor, ya no lo es, lo revocaron. Y a lo que da ilusión al título es que es un nuevo comienzo. Teddy XD va a empezar a reconstruir otra vez su vida a partir de los sucesos que pasaron, ¿vale? Él se va a volver a reencontrar y va a ser volver a ser más bien ese Spartan que una vez fue. Esta es una historia de 5 capítulos, de 5 capítulos que van a durar como 20 minutos y espero que los vean porque es un trabajo que me hace mucha ilusión compartiros, ¿vale? Estos son los 5 meses que quedan, ¿vale? A partir de agosto, ¿vale? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 5 meses, ¿vale? O sea, son estos 5 meses que voy a estar subiendo esto, o sea, voy a estar subiendo 5 capítulos, o sea, voy a subir los 5 capítulos en estos 5 meses y 5 capítulos que van a dar inicio al 2020, ¿vale? Al 2020, que va a ser una nueva etapa, por así decirlo, de videos de GTA San Andreas. Ya no van a ser machinimas, ¿vale? A no ser que ustedes quieran machinimas, entonces sí lo voy a subir. No sé por qué puedo hablar normalmente sin ningún tipo de problema, porque mira que yo aquí para comentarte todo lo que yo voy a hacer, se lo puedo hacer, pero de que lo haga, no lo puedo hacer a veces. ¿Por qué? Porque me da la hueva, como ya dije. ¿Lo voy a subir a mi canal? Sí. Voy a subir esta machinima y me da igual si les gusta o no les gusta. Pero quiero que entiendan que todo lo que yo suba va con un solo fin: entretener. Nada más lo hago por internet, yo lo dejo ahí, que se quede ahí, siempre respetando las leyes como debe de ser. Y sin nada más que decir, por el momento, ¿vale? Por el momento, nada más puedo decirte que voy a subir un gameplay futuramente, ya después de este video, creo que por ahí de mayo a junio, ¿vale? Mayo a junio voy a estar subiendo un gameplay con unos compañeros, con el Peluca 117, que por cierto, este video que voy a subir tiene que ver con lo que vendría a ser siendo el capítulo 4 o 5 del video de la serie del Halo DLC, ¿vale? O sea, literalmente, te voy a decir, voy a ser sincero, Pelucas tiene pensado estar haciendo una serie llamada el Halo DLC, ¿vale? Esta serie pues consiste en varios videos randoms que
que él vaya grabando, ¿vale? Y algunos clips que haya grabado anteriormente y los edite. A mí, para lo personal, que se mame en la edición, sería chido. Pero como vuelvo a recordar, yo este gameplay que voy a hacer es un gameplay personal, un gameplay que yo voy a grabar y él va a estar ahí grabando aparte, haciendo lo que sea de pendejadas que salga, ¿vale? Yo obviamente voy a editarlo muy bien para que quede así de chulo, así muy chingón. Y ya ustedes saben, de estos 5 meses voy a estar subiendo GTA y Halo, que es la machinima que estaré haciendo, que son solo 5 capítulos y constan de 20 minutos y que se los juntos van a durar como un total de 1 hora con 40 minutos, ¿vale? Por así decirlo. No tan así de 1 hora con 40 minutos, sino 1 hora y media, o sea, como una película, podríamos decir así, decía yo. Pero bueno, a todo caso, que quiero deciros eso, o sea, que literalmente esa machinima va a ser como una película, pero por secciones, o sea, por secciones. Un día subo un capítulo, al día siguiente subo otro y así sucesivamente, aunque no va a estar todo junto en realidad. Si queréis que yo suba la película completa, o sea, de 1 hora con 40 minutos casi, ¿vale? Dar un buen pulgar arriba, quiero ver ese apoyo en esos capítulos, ¿vale? Y yo haré eso. También estaré publicando los soundtracks que voy a estar haciendo para esta machinima, ¿vale? Esta machinima tiene los soundtracks originales de Halo, pero fueron modificados de alguna manera, ¿vale? Así que, si ustedes quieren escuchar todos estos soundtracks, los voy a dejar en un playlist aquí en YouTube personal, pero así, literal, público para todo aquello que quiera ver la soundtrack y quiera escucharlo. Te digo nomás allí lo que voy a hacer. También va a constar en GTA, ¿vale? Eso lo mismo voy a hacer con unos soundtracks que van a agarrar por allá y yo los voy a estar editando, ¿vale? O sea, yo los voy a estar editando en audio y toda esa cosa para que quede lo más profesional posible, ¿vale? O sea, literalmente, la música es algo que a mí me gusta y ya lo vieron, o sea, literalmente. Es que esto ya se ha durado más de 10 minutos, te lo juro, o sea, y no quiero, yo no cobro nada, tú, no tengo ni siquiera 1000 suscriptores y 40 mil horas o algo así, que sé yo cuando diga, de visualización, así que nada más, yo no voy a estar en esto, nada más te puedo decir que en agosto se vienen videos, 2 videos, principio y final, y en enero, final de mes, voy a estar subiendo el GTA San Andreas, el primer capítulo de una nueva serie que luego lo voy a estar viendo, ¿vale? Yo ya voy a hacer las cosas, yo ya voy a ser yo mismo y ustedes no lo van a negar, y si ustedes quieren quedarse en este canal, mejor es que se suscriban a este canal. Y si no tienes una cuenta, por favor, créate una cuenta. Es muy fácil, te lo creas. Vas a mi canal, te vas y le das en suscribirte y listo. O sea, no cuesta nada, no te cuesta ni un pinche peso. Perdonen por las palabras tan fuertes, pero es que la verdad es necesario decirlo así porque es que encabrona tú. Aunque no sé cuántas personas realmente me ven de otros lugares o de mi mismo país, México. Si están suscritas o no, me da igual ya. Pero en tu final, yo voy a subir lo que tengo que subir, que es lo que yo quiero subir. Lo que realmente tenía pensado subir desde el 2016. Que conste que desde el 2016 iba a empezar a subir GTA San Andreas, ¿vale? Y no pude. Mi música, ¿cómo va? Voy a hacer un rap, sí. Voy a subir un segundo rap que tiene que ver con referencia a la machinima, así que espérenlo muy pronto. Este va a subirse en finales de también de diciembre, ¿vale? Cuando haya terminado todos los capítulos de la machinima, porque todavía estoy en su proceso, ¿vale? Pero que conste que es una machinima que me hace mucha ilusión y que espero que se lo tomen muy bien, ¿vale? Pero bueno, así sin nada más que decir, yo me despido, yo soy TDXD y nos vemos hasta un próximo video. Y esto ya se hizo muy largo, así que nos vemos, adiós. Adiós, adiós, adiós y adiós.